Gloria al nombre de Jesús. Mi alma te adora, Señor. A su nombre, gloria. ¿Cuánto me alabas a Dios todavía? Gloria a Dios, Señor. A su nombre, gloria. 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 Alma mía, alaba a Jehová en esta noche. Gloria al Señor. Alma mía, alaba su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuánto se puede dar un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta noche poderosa? Gloria al nombre del Señor. Alma mía, alaba a Jehová. Gloria al Señor. Hoy es motivo de gozo. En esta noche es motivo de gozo y de alegría. ¿Cuánto alaba a Jehová? El diablo está tribulado. Gloria al Señor. Aleluya. Porque él creía que iba a detener esta campaña. Alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Pero esta campaña ha llegado a su último día. Con luchas, con batallas, con dificultades. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, pero diga a tu hermano, es necesario la prueba, es necesario, es necesario. Mira al hermano que está a tu lado, dile, es necesario las pruebas, son necesarias. Míralo a la cara, enséñale a los camaraces. Alaba alma mía Jehová. Alaba, ahí hermano, como que no se quiere mirar esta noche. Es necesario las pruebas, pastor. Necesario la prueba. Alma mía, alaba a Jehová. Yo no sé con qué actitud tú viniste esta noche. Si tú viniste a alabar a Dios, si te da lo mismo alabarlo o no alabarlo, gloria al Señor. Si estás atribulado con Dios por lo que te estaba pasando en la semana, alma mía, alaba a Jehová, gloria al Señor. Pero yo lo alabo, aleluya, aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad. Mi Dios no tiene culpa de nada. Alma mía, alaba a Jehová en esta hora. Todo tiene un propósito de parte de Dios, aleluya. Aunque hay pruebas y problemas que nos los buscamos nosotros y Dios todavía no tiene la culpa. ¿Cuánto alaba a Jehová? A su nombre, gloria. Amén. Y para mí es un privilegio y una bendición poder estar aquí en este último día de campaña. Dios bendiga al pastor local, pastor Maza. Amén. Gloria al Señor, la hermana que me hizo la invitación. Gloria al Señor, le doy gracias a Dios primeramente y mis hermanos por esta invitación. Gloria al Señor, y aquí estamos, un grupito de la iglesia. Hay otro grupo de jóvenes que está en otro lugar, después van a hacer una vigilia. Y usted sabe, hay otros que están quedados en su casa. ¿Cuánto alaban a Jehová? Aleluya, por aquí están los valientes. Gloria al nombre del Señor, amén. Conmigo anda mi esposa Vanessa Santiago, que está aquí sentadita. Mis tres hijos, Nezaret, Yaciel y Eunice Vanessa, que es la única, la más chiquita, la que está despierta. Los otros están achocados. ¿Cuánto alaban a Jehová? Alaba, alma mía, Jehová. Aleluya, y estamos contentos de estar aquí. Los hermanos que andan conmigo, levanten la mano otra vez hacia arriba. Gloria al Señor. Amén. Y estamos contentos de estar aquí para compartir de la palabra del Señor. Dios bendiga a los pastores, a los ministros del Señor. Dios bendiga el que limpia el toile de la iglesia. Alaba. Dios bendiga el que barre el templo, el que pase el vacío. Gloria al Señor. Dios bendiga el que guía la boca de la iglesia, sea el pastor o otro hermano. ¿Cuánto alaban a Jehová? Yo siempre digo eso porque la gente se llama saludan a los ministros. ¿Cuánto alaban a Jehová? Y Dios bendiga a los ministros del Señor. Aleluya. Pero Dios mira, nos mira igual a todo el que trabaja en la obra del Señor, Dios lo mira igualito. ¿Cuánto alaban a Jehová? Aunque tengamos diferentes llamados, pastores, evangelistas, misioneros, pero todos somos iguales delante de la presencia de Dios. Porque todo lo que hagamos aquí en la tierra tiene pago, recompensa aquí, mientras estamos aquí y en el cielo. ¿Cuánto alaban a Jehová? Alaba alma mía Jehová. Por eso, dile a tu hermano, Dios paga mejor. Dile. Míralo acá y dile, Dios paga mejor. Estás preocupado por el cheque del trabajo, estás preocupado por el trabajo, estás preocupado por el cheque que no te llega, pero dile, Dios paga mejor. Alaba, alma mía Jehová. Alaba. Oye, esta gente viene motivada esta noche, ¿sabes? Esta está motivada, alma, Jesús de gloria. Esta gente está motivada esta noche, alaba la gloria. Yo quiero que usted se goce porque el Evangelio es gozo, alaba. El Evangelio es gozo. Amargado y atribulado estaba yo aquí en la calle. Alaba, alma mía Jehová. Alaba. En la presencia de Jehová hay plenitud de gozo. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Si está en la presencia, tendrá gozo de Dios. Alma mía, alaba Jehová que está ahora. Gloria a Dios. Así que busquemos nuestra Biblia rápidamente. Para los que no me conocen, respondo el nombre de Alexander Santiago, pastor por la gracia y misericordia de Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal, Ministerio Un Nuevo Levantamiento en Cristo, incorporado. Estamos radicados en la 2904 de Germantown Avenue, allá en Filadelfia, Pensilvania. Gloria al nombre del Señor. Amén. Allí estamos, llevamos pastoreando 2 años en el pastorado. Gloria al Señor. Ha sido una bendición, aunque no es fácil, pero es una bendición. Gloria al nombre del Señor. A su nombre,
Aleluya, porque siempre que hacemos algo para Dios es una bendición, no importa lo que pase, no importa, es una bendición. Alaba alma mía Jehová. Gloria a Dios, porque yo no merecía ni pensaba ser pastor, pero Dios le ha placido. Por lo tanto hay que darle gloria a Dios, pase lo que pase, hay que darle gloria a Dios, porque lo que Dios nos ha puesto en la mano no lo merecemos. Y Dios le ha placido poniéndolo en las manos para su gloria y su honra. ¿Cuánto alaban a Jehová? Amén. Así que busquemos nuestra Biblia rápidamente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, pasando la página y alabando al Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Si tú estás vivo, tú lo alabas. Gloria al Señor. Solamente los vivos lo alabarán. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Y aquí en esta noche yo veo vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Capítulo 5, estaremos dando la lectura el versículo 4, 5 y 6. Cuando todos lo tengan, bendecir un fuerte amén. 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 ¿Quién no lo tiene? Amén. ¿Alguien dijo amén? Vamos a esperar por la hermana que lo consiga. Queremos que todos lo lean. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículos 4, 5 y 6. Gloria al Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. ¡Amén! Y la comunión del Espíritu Santo. ¡Amén! Amén. Dice la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Esto, hermano, boga mar adentro. Boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gloria al nombre del Señor. Voy a leer el 5 y el 6 otra vez. Lo voy a leer otra vez, el 5 y el 6. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, diga a tu hermano, en tu palabra. Ay, bendito. En tu palabra. En tu palabra. Echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Gloria al nombre del Señor. Predicaré bajo el tema. Este tema me lo dio aquí mismo en el altar. Alaba. Predicaré bajo el tema: si haces lo que te digo, verás lo que nunca has visto. Alaba. Avanza, maraja. Alaba alma mía Dios. Hay gente como que no está muy contenta con el tema. Yo no sé, alaba, con ese tema. Yo creo que ya yo prediqué con ese tema. ¿Cuánto alaban a Jehová? Alma mía, alaba a Dios en esta hora. Gloria al Señor. Si haces lo que te digo, verás cosas que nunca has visto. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. Cierre sus ojos, levante sus manos hacia acá y presénteme la presencia de Dios en esta noche. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, te glorificamos. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra en esta poderosa noche. Reconocemos tu señorío sobre nosotros, la iglesia. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que me envuelvas en una unción de conocimiento, sabiduría, revelación, ciencia. De manera especial en esta noche, Dios mío, pasa un carbón encendido por mis labios y no permitas que de mis labios salga palabra para herir a nadie, sino que salga palabra sazonada con sal, con gracia. Dios mío, para que tú seas glorificado. Y si sale palabra dura, que sea para romper las obras del diablo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, mientras yo predico, envía ángeles guerreros y ángeles ministradores a favor de la iglesia en esta noche. En el nombre de Jesús, pon espíritu de alabanza, espíritu de adoración, espíritu de agradecimiento en esta poderosa noche. De manera especial, manifiesto una unción poderosa. Dios mío, que la nube tuya se pase en este lugar. Aleluya, se pose y se detenga aquí en esta noche, Dios mío. Que tu falda llene el templo en esta noche gloriosa, último día de campaña. Dios mío, sella este alabazama, sella este culto, Dios mío, en esta noche con tu Santo Espíritu. En el nombre, oiga, esto está terrible aquí, alma mía, alaba a Jehová. Yo no sé cuánto están sintiendo, Dios sabe.
se pueden sentar los hermanos, pero no se siente encima de la alabanza que la arruga. Y acuérdense que a papá no le gusta nada que está arrugado. La Biblia dice que él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Cuánto alaban a Dios? Mientras usted puede estar sentado, usted puede abrir su boca y alabar a Dios con toda libertad. Gloria al Señor. Alma mía, alaba a Dios en esta hora. Su nombre, gloria. Aleluya. Si haces lo que te digo, verás cosas que nunca has visto. ¿Cuánto alaban a Jehová? Alma mía, alaba a Dios. Aleluya. ¿Y por qué este tema Dios me da en esta noche? Alma mía, alaba a Dios en este santo altar. Aleluya, porque Dios conoce, alma mía, a la necesidad de la iglesia. Si la iglesia está pasando por cosas terribles, si la iglesia está pasando por momentos difíciles, si la iglesia, alma, aún en este tiempo no está viendo la gloria de Dios, porque la iglesia no está haciendo lo que Él le ha mandado hacer. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? ¿Usted cree que los milagros pasaron? ¿Usted cree que la gloria de Dios pasó? ¿Usted cree que solamente los apóstoles, aleluya, aleluya, solamente en el tiempo de los apóstoles era que se manifestaba la gloria de Dios? No, Señor, la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. La Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. Alma mía, alaba a Dios. La Biblia enseña, alábalo si te atreves. Aleluya, los hombres cambian, pero Dios no cambia. Aleluya, la misma gloria que se manifestó en el Pentecostés es la misma gloria que se manifiesta hoy en el 2012. Alaba. La Biblia dice: sea todo hombre mentiroso, pero Dios es verdad. Dios no miente. ¿Cuánto alaban a Jehová? Alaba. ¿Por qué no se ha cumplido lo que Dios te ha prometido? Porque no has hecho. Y no vengo a señalar a nadie. Estoy hablando palabra de Dios. Alaba, hermano mío, a Jehová en esta hora. ¿Por qué Dios te habla así? Porque al hijo que Dios ama la castiga. Al hijo que Dios ama le dice la verdad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú veas su gloria. Dios quiere que tú veas su manifestación. Dios quiere que tú veas cumplido a cabalidad lo que te prometió. Alma mía, alaba a Jehová. Que te acuerde lo que te prometió. Que te acuerde lo que dijo que te iba a dar. Que te acuerde. Ay, Dios mío, siento presencia. Alma mía, alaba a Jehová. Que no se te olvide. Usted dirá, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la pesca milagrosa? ¿Qué tiene? Ya mismo le voy a decir. Alaba. Alma mía, alaba a Jehová en esta hora. Si haces lo que Él te dice, verás cosas que nunca has visto. La Biblia dice, gloria al Señor, que el Señor llega a este lugar, gloria al Señor, donde se encontraba Pedro, gloria al nombre del Señor. Pedro, un hombre pescador, gloria, su profesión era pescador, gloria al Señor. La Biblia enseña que Cristo llegó a este lugar, había una multitud, gloria al Señor, que le estaba siguiendo y que tenían deseo de oír palabras. ¿Cuánto alaban a Dios a esta hora? La Biblia dice, gloria al Señor, que Cristo de momento ve dos barcas. Gloria al nombre del Señor. Y de momento escoge a una barca. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Aleluya. Porque hay muchos por ahí que se parecen, pero no son. Y Cristo no se meterá en cualquier barca. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Hay muchos que anda, Jesús de gloria. Hay muchos que se parecen. Por eso dice la Biblia: muchas son las concubinas, pero una sola es la paloma mía. Alaban la mía, es una sola. Es una sola iglesia. No son dos iglesias ni tres. ¿Cuánto alaban a Jehová? Aleluya. Alma mía, alaba a Dios. Y ve dos barcas, pero Él escogió a una. Alaba. Oye, se alaba, sama. Anda, alaba, sama. Por eso es que Dios no se mete en todos lugares. Donde quiera que dice iglesia, no quiere decir que ahí está Dios. Alaba, alma mía, Dios. Dios no está en toda iglesia. Dios no está en todos los templos. Dios no está con todo el mundo. Alaba, alma mía, Jehová. 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 Alaba.
éxito. Alaba. Alaba. Que aunque había mucha gente que quería oír palabra de Dios. Aleluya. Hay veces Dios, mucha gente que quiere oír palabra de Dios, pero no con todo. Dios va a llevar un pastorado o un evangelista. ¿Cuánto le van a Dios? Alaba. Alaba. Porque si todos fuéramos pastores, entonces ¿a quién vamos a pastorear? Le rogó que echara hacia atrás la barca, que se despegara un poco de la orilla, de la tierra. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Alaban a Dios. Porque hay mucha gente que quiere predicar, pero en la orilla. ¿Cuánto alaban a Dios? Quieren predicar y quieren servir a Dios en la orilla. Y quieren hablar la palabra en la orilla. Aleluya. Y la tierra es símbolo de mundo. Aleluya. Pero la barca es la iglesia. El agua, el Espíritu Santo. Y hay gente que quiere predicar en la carne, pero que esto se predica en el Espíritu. Díselo. Tú quieres ver la palabra, porque para tener revelación hay que salir de la orilla. Siente Dios ahí, ¿sabe? Ay, Dios mío. Alaba, alma mía, Jehová. Por eso el apóstol, el Saulo, cuando era Saulo, que Dios se le revela, dice que él recibió la palabra por revelación. Alaba, alma mía, Jehová. Y para tener revelación hay que tener intimidad con el Señor. Alaba. Para poder tener revelación de arriba, hay que tener una intimidad con el Dios del cielo. Alaba, alma mía, Jehová. Alábalo, alábalo, alábalo. Y gózate, alábalo y gózate. La Biblia dice que alejó la barca, la sacó de la orilla, la despegó un poco. Alaba, alma mía, Dios. Dice que se sentó y empezó a predicar. Alaba. Y la gente quiere ministrar por la orillita. Y la gente quiere hacer un montón de cosas para la orillita. Y la gente quiere hacer un montón de cosas en la orillita, en la tierra, símbolo del mundo. Alaba. 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 O símbolo de carne también. ¿Cuánto alaban a Jehová? Porque el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Alaba. En la carne, dile a tu hermano, en la carne no se puede. Dile ahora, en el mundo tampoco se puede. Alaba. Pero cuando digo mundo, estoy hablando de la mundanalidad. Porque la Biblia, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuánto le van a llevar? Es necesario de que estemos aquí, en medio de todo esto, para ser un ejemplo y ser una luz en medio de las tinieblas. ¿Cuánto le van a llevar? Ahora, dile a tu hermano, dile, sé diferente. No me mires raro, si me miras pico. Alaba. Dile. Si me miras pico, me vas a ver dos veces, entonces me vas a ver dos predicaciones y dos predicadores. Alaba, alma mía, Jehová. Alábalo si te atreves. Alaba, hermano. Aquí está el Señor, ¿sabe? Aquí está el Señor esta noche. ¡Ay! ¡Sama! Yo voy a cerrar esto con broche de oro. Alma mía, alaba, Jehová. Porque hay gente que Dios ha separado. Hay gente que Dios ha llamado. Hay gente que está enseñado. Si hace lo que Dios te dijo, vas a ver la gloria. Vas a ver la gloria, pero tienes que hacer lo que Dios te dijo. Alaba, aquí hay algo terrible, aquí hay gente de Dios. Alma mía, pero haz lo que Dios te dijo, porque Dios te quiere levantar para su gloria. El que no se quiera levantar, déjalo. La salvación es individual, la bendición es individual. Alaba, alma mía, Dios. Alaba, alma mía, Jehová. Alaba. Anda, la sana, rabasanda, urrabasana. Yo no sé qué, ay, Jesús de gloria. Aquí hay algo que está bajando. Mi alma alaba a Dios. Yo no sé qué intimidad tú tienes con el Señor. Aleluya, pero Dios te llama a una intimidad. Dios quiere igual mostrarte cosas que tú nunca has visto. Dios quiere darte cosas que tú nunca has tenido. Pero tienes que tener una intimidad con el Señor. Aleluya. A su nombre. La Biblia dice que empezó a predicar, se sentó en la barca y empezó a predicar.
dice que después que termina de predicar, ya los discípulos de Pedro, gloria al Señor, le había limpiado la red, la había limpiado porque estuvo toda la noche, aleluya, tratando de pescar y no pudo pescar nada. Pero viene Cristo y le dice algo que no parece coherente. ¿Cuánto alaban a Jehová? Y le dice a un hombre que su profesión era la pesca, un hombre que estaba preparado en la pesca y que esa era su vida, y le dice: mira, Pedrito, ponga mar adentro otra vez. ¿Cuánto alaban a Jehová? Alaba. Diciéndole a un pescador lo que tenía que hacer. Alaba. Pero aquí, como el que manda es él. Alaba. Y después de él está el pastor, por si acaso. Ahora se fue el gozo ahí. No lo esperaba, ¿verdad? No lo esperaba. Porque hay gente que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y coge el pastor y echa para el lado. Alaba. Ajá, ahí bajaron las alabanzas. Esa cosa tan linda, pero se le olvida que cuando dice tu vara y tu callado, esa parte no lo dice. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando dice tu vara, gloria, tu callado, eso se usaba cuando las ovejas caían en un boquete o algo, aleluya, o se salían del redil, y venía el pastor con el callado y lo volvía a poner en su camino. Pero la vara se usaba para cuando las ovejas se ponían cerca, azotarla. ¿Cuánto alaban a Jehová? Aleluya, para pescar, no cogieron nada, ni un huesito cogieron. ¿Cuánto alaban a Jehová? Aleluya, estaba cansado, agotado de trabajar toda la noche tratando de pescar y no pudiendo hacer nada. Estaba ya, me imagino, atribulado, molesto porque no pescaba. Vivía de esto, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Pero él dice: bueno, Señor, pero en tu palabra. Quizás diga: bueno, tú no sabes nada de pesca, pero te voy a obedecer. Voy a hacer lo que tú estás diciendo. Aquí yo soy el pescador y yo sé cómo se mueve esto. Pero con todo y eso te voy a obedecer a ti. ¿Cuánto alaban a Jehová? Porque no importa donde tú estés puesto. Cuando Dios te diga hazlo, hazlo. Aunque te crea que tenga 30 años, 40 años, o que sabe mucho, no te preocupes. Aquel que manda es él. Aquel que determina es él. Lo que él dice está bien hecho. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Jehová? La Biblia dice que cogió la barca y se fue y bogó mar adentro. Dile a tu hermano: los peces grandes se cogen en el adentro. Los peces grandes se cogen adentro. Pero los peces pequeñitos se cogen en la orilla. Alaba. Los que quieren tener poquitas cosas, cosas chiquititas, van a estar siempre en la orilla. Los que son conformistas siempre van a estar en la orilla. Alaba. Pero los que quieren algo más, los que quieren algo más grande, bogarán mar adentro. ¿Cuánto alaban a Jehová? Los que quieren ver algo más grande, más producción, más bendición, bogarán más mar adentro. Dile a tu hermano: no seas conformista. Tú no te cansas de ver lo mismo tantos años en la iglesia y con lo mismo. Tantos años en la iglesia y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Arroz con habichuela, arroz con habichuela. Arroz con habichuela y pollo. Arroz con habichuela y chuleta. ¿Quién tendrá hambre esta noche? Alaba a mi Jehová. Alaba a mi Jehová. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Burger King, McDonald's, Kentucky. Lo mismo, lo mismo. Cánsate ya, cánsate. Esto es para gente que está cansada de lo mismo. Alaba. Esto, el evangelio, es para gente que están cansados de lo mismo. Y que quieren cambios. Quieren cambios. Lo repito, quieren cambios. Pero el que quiere ver lo mismo siempre estará en la orilla.
y siempre lo que cogerá serán pececitos, aleluya, flaquitos, alaba. Porque ¿quién se quiere comer un pez flaquito? Nadie. ¿Tú pagarías por un pez flaco? Tú quieres un pez bastante gordito que te alaba. Que te dé para ti y que le dé para otro. Hay gente que me está mirando raro. Yo no sé si para él que Dios te está hablando, ¿verdad? Alaba, alma mía, Jehová. Aleluya. La Biblia dice que cuando él hizo esto, la Biblia dice que empezaron, ¿qué? Empezaron a coger tantos peces. Mire, este hombre nunca había visto tal bendición en su vida. Un pescador veterano en eso. Fue la pesca tan terrible que aún las redes estaban a punto de romperse. Era tan terrible que le dijo a los otros, a la otra barca: vengan, ayúdenme. ¿Cuánto lo van a llevar? Si ahora vas adentro, Dios te va a bendecir tanto. Aleluya, que vas a tener para darle al hermano de la esquina, al pastor del otro lado, al hermano del otro lado. Alaba, hermano mío, vas a tener para todo el que se te pegue. Alaba. La pesca fue tan violenta que Pedro nunca había visto tal pesca. Si haces lo que él te dice, verás cosas que nunca has visto. Y esto fue tan terrible que produjo arrepentimiento. Porque la Biblia dice que si no creen por la palabra, creerán por los milagros. Alaba. Porque tenemos gente que tú puedes predicarle todo el día la palabra y son incrédulos. Pero que no vean una platificación de muela, que no vean un brazo estirarse, que no vean un pie estirarse para que tú veas, empiezan a llorar y empiezan a creer. Alaba. Alaba. Porque yo digo que son gente que tienen espíritu de católico. Alaba. Hay gente que todavía arrastra un espíritu católico encima. Y católico significa universal. Pero usted sabe lo que quiero decir. Que si no ven, no creen. Como Tomás, alaba. Que si no tienen algo delante, no creen. Que si no tocan, no creen. Alaba, alma mía, Dios. Alaba. Pero aquí nosotros no le servimos al Señor por vista, le servimos por fe. Alaba, alma mía, Dios, le servimos por fe. Lo veamos o no lo veamos, le creemos. Lo veamos o no lo veamos, le servimos. Lo veamos o no lo veamos, le amamos. Lo veamos o no lo veamos, le creemos. ¿Cuánto alaban a Jehová? Oye, porque por fe yo creo que Él va a venir. Por fe yo creo que los ángeles, cuando suene la trompeta y Cristo baje en una nube, aleluya, los que hayan muerto en el Señor serán resucitados, y los que hayamos quedado también seremos levantados. ¿Cuánto alaban a Jehová? Lo creemos que viene, ya está cerca. ¿Cuánto están preparados? ¿Cuánto están preparados para su venida? Alaba. 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 Ya la gente no cree. Ya la gente no cree porque están tan cómodos aquí en la tierra. Alaba, están en la orilla. Alaba. Alaba, alma mía, Dios. Y hay que predicar de esto porque los falsos apóstoles y los falsos profetas de hoy, alaba, no predican del rato de la iglesia. Lo que predican es de las cosas materiales de aquí, que si el reino aquí en la tierra, Señor, reprenda al diablo. Alma mía, Cristo establecerá su reino después que nosotros vengamos con Él en el cielo. ¿Cuánto alaban a Jehová? Su reino estará establecido aquí. Alaba, alma mía, Jehová. Pero estos falsos profetas quieren establecerlo ahora. Y no predican rapto y no predican nada de eso para que la gente se acomode aquí en la tierra. Alaba. Y cuando este hombre vio esta pesca milagrosa, como le llama la Biblia, alma mía, alaba a Jehová, produjo arrepentimiento. Era tan el arrepentimiento que cuando Cristo se le acercó a Pedro, dijo: apártate de mí que no soy digno de ti. Alaba. Pudo darse de cuenta que el que le dio la orden era el Señor de señores. ¿Cuánto alaban a Jehová? Era el Hijo de Dios, a su nombre gloria. Alma mía, alaba a Jehová en esta hora. Pero Dios quiere que tú le obedezcas y que yo le obedezca. Yo
Dios está cansado ya de tanta desobediencia. Gloria a Dios. De tanta gente que dice voy a hacer y no hago nada. De tanta gente que promete y no cumple. Alaba, hermano mío, Jehová. Alaba. De tanta gente que dice sí, yo lo voy a hacer y pasan los días, los meses y no hacen nada. ¿Cuánto alaban a Jehová? Allá en Puerto Rico le dicen buchipluma nomás. Alaba. Dale la mano a tu hermano y le buchipluma nomás. Si te atreves, ¿verdad? Hay gente que no le gusta eso. Alaba. Alaba. Pero es una realidad. Es una realidad que se tiene que predicar. Es una realidad que mucha gente no le guste. Porque a mucha gente esto antes le gustaba, ya no le está gustando. Búscale por qué, porque están en la orilla. Porque cuando tú estás jugando mal adentro, la palabra de Dios es una bendición, como quiera que te la diga. Claro, siempre y cuando no sea un tono que sea de ofensivo. ¿Cuánto la van a Jehová? Pero cuando tú eres la palabra de Dios, tú te gozas porque es palabra de Dios. Y Dios lo que quiere es que tú crezcas en el Señor. Que tú veas la gloria de Dios. Que te canse ya de lo mismo. ¿Quieres ver lo que Dios te prometió? Empieza a obedecer a lo que Él te dijo que hiciera. Empieza a someterte a las reglas y normas de la iglesia. Empieza a someterte al pastor de los pastores y al ángel de la iglesia. La gente no entiende, hermano, la bendición que hay cuando usted se somete al líder que Dios ha puesto. La gente no entiende o no acaban de entender la bendición que eso trae. ¿Por qué? Porque es establecido por Dios. No lo estableció el hombre, lo estableció Dios. Y cuando usted se somete y usted obedece a la palabra que Dios le da al hombre de Dios. Mire, Pedro sabía lo que hacía, el que venga a Cristo a decirle a él lo que él tenía que hacer. El orgullo de esa persona preparada en su trabajo se trepa. El viejo hombre dice, ¿qué? Tú decirme a mí lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que estoy haciendo, alaba. De esto sé yo. Pero hay que tener un corazón humilde. Dígate, hermano, hay que ser humilde. Hay que ser humilde para obedecer la voz de alguien que quizás no sabe lo que yo sé. Alaba. Porque al humilde Dios lo bendice, pero al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Y por qué mucha gente no crece como Dios quiere? Por la altivez de espíritu que hay en muchos de ellos. Alaba. ¿Por qué el hermanito que llegó los otros días está creciendo? Tú llevas un montón de años, aquel llegó los otros días y Dios le está levantando. ¿Por qué? Porque se ha sometido a Dios y se ha sometido a su pastor. Y entonces el que honra a Dios, Dios le honrará a él. Siempre le digo a los hermanos, digo, no te enojes ni te atribules cuando a otros vengan a hacer lo que te tocaba a ti hacer. Que no te dé envidia y sienta celo cuando otros empiecen a hacer lo que te tocaba a ti hacer. Porque si tú no lo quieres hacer, Dios tiene otro preparado para hacerlo. La obra de Dios no se estanca por ti ni por nadie. Alaba. Alaba. Cuando Saúl se puso atento y orgulloso, desobediente, Dios tenía un Davidcito por ahí preparado. Alaba. Alábalo. Eres necesario, pero no eres indispensable. Dice lo que me lee. Eres necesario, pero no eres indispensable. Alaba. Alaba. Si Pedro le decía no use mi barca, Dios cogió Jesús cogió la otra. Habiendo alaba. Alaba. Ya termino. Pedro, espérame tu barca, no maestro, porque es que acá.
acabo, estoy cansado, estoy explotado. Ahora está bien, vamos a usar la otra. Alaba, porque esto es voluntario. No hay cosa más terrible y más fea que servirle a Dios obligado. Alaba, porque esto es voluntario. Y cuando tú haces las cosas voluntariamente, hermano, usted lo hace con gozo y con alegría. Y entonces, cuando lo haces así, empezará a ver cosas que tú nunca has visto. Y yo me propuse, pastor, desde que entré al pastorado, yo me propuse a ver cosas que yo nunca había visto. Y yo no quiero ser uno más, alaba, del paquete. Yo quiero ver algo más allá. Yo quiero ver la gloria de Dios. Yo quiero ver algo diferente. Yo quiero que se cumpla lo que Dios me ha revelado en visión, en sueño, o a través de profetas que Dios me ha hablado. Lo que Él me prometió, yo lo voy a ver cumplido. Y el que no quiera verlo, que no lo vea, pero yo lo voy a ver. Dígate, hermano, yo lo voy a ver, yo lo voy a ver. Alaba. Alábalo si te atreves. Aleluya. Dice en el versículo 10. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahí Dios le hace el llamado a Pedro. En otra versión en la Biblia de Jerusalén dice: no temas, te haré pescador de hombres para vida. Tú pescabas pescaditos para cogerlos, matarlos, talarlos y comértelos. Ahora vas a pescar gente, no para que los mates, sino para que tengan vida. ¿Cuánto alaban a Jehová? Vas a pescar gente, vas a pescar almas, para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuánto alaban a Jehová? Alma mía, alaba a Jehová. Oiga, y cuando el negocio, por esa pesca que fue la más grande, porque hay veces que Dios se antoja de ti cuando mejor tú estás en tu trabajo, cuando mejor los chavos están llegando a tu bolsillo, que tú te sientes, estoy terrible, estoy bendecido. Al Dios te dice, salta el trabajo ahora. Siento a Dios ahí, ¿sabes? Cuando tú dices, wow, estoy bien, como Dios me ha bendecido, Dios dice, deja el trabajo ahora, que ahora te quiero trabajando para mí, a tiempo completo. Cuando Pedro dijo, terrible, ¿qué clase de pesca? El Señor le dijo, te voy a hacer pescador de hombres. Suelta el trabajito, alaba, suéltalo. Ahora esta gente tuvieron que revelación que la Biblia dice que dejaron todo y se fueron con el maestro. Dile a tu hermano, ¿tú estás dispuesto a dejar todo por el maestro? Hasta ahí fue. Pastor, es que la cosa está difícil. Usted sabe cómo está la gasolina y quién va a pagar los chavos a la gasolina. ¿Y quién me va a dar chavos para la compra y para la ropa? Dile otra vez, como dijo ahorita, Dios paga mejor. Dios paga mejor. Alaba. Así le pasó a un evangelista que Dios le estaba llamando. Y Dios lo estaba llamando. Él era un hombre que trabajaba en un banco. Alaba. Y Dios lo llamaba. Y a las 10 de la mañana, todos los días, el Espíritu Santo le decía: suelta el trabajo, yo pago mejor. Y de momento se iba molesto y cogía, espérate un momento, se iba para el baño del trabajo y él decía, se arrodillaba: Señor, yo sé que eres tú, se me han parado todos los cabellos del cuerpo, ¿cómo tú me vas a decir a mí que tú pagas mejor, que cuando yo predico lo que me dan de ofrenda son $25? Aquí en este trabajo en el banco me dan un buen sueldo. Y pasaba el otro día a las 10 de la mañana otra vez y el Espíritu Santo le dijo: suelta el trabajo, yo pago mejor. Y volvió otra vez, se fue para el baño otra vez, se arrodilló: Señor, otra vez me vuelve a decir lo mismo, ¿cómo tú me vas a decir a mí lo mismo? De que tú pagas mejor si cuando yo predico lo que me dan son 25 pesos de ofrenda. Alaba a María Jehová. Estoy contando un testimonio verídico. Él era un evangelista. Y vino un día y seguía peleando con Dios. Hasta que vino Dios, le puso una enfermedad en el cuerpo. Dice que un dedo lo tocó, un dedo nada más, y le pone la mano encima, lo desaparece. Alaba. Alaba. Lo tocó y cayó enfermo, que no se podía levantar. Y Dios tratando con él: yo pago mejor. Yo pago. En su ministerio nunca había visto platificación, nunca había visto milagro. ¿Por qué? Porque predicaba, pero en verdad, no obedecía la voz de Dios. Y así hay mucha gente que pueden predicar,
y estar en desobediencia. ¿Alá? Y no ver manifestación porque hay desobediencia envuelto, aunque predique, aunque Dios lo haya llamado. ¿Alá? Dice que Dios siguió tratando con él, con esto termino, hasta que cayó de tal manera que no se podía. Si Dios no quitaba la mano, se iba a morir. Y no pudo más, que dice que dijo: Señor, me rindo, te obedezco, voy a renunciar. Cogió el teléfono, llamó al trabajo: renuncio. Dios me dijo que trabajara para él. Dice que en el barrio había un evangelista que le decía que el evangelista desacreditado. Alaba. Porque todo el mundo hablaba mal de él. Dile a todo el mundo, cuando hablen mal de una persona no quiere decir que es cierto. Antes de tú señalar y decir que es así, investiga primero. Y le llamaban el evangelista desacreditado. Y de momento empieza a ver por la ventana y ve el evangelista que viene. Y cuando lo dice: ay, Dios mío, échalo para allá, que se vaya. Porque estaba prejuiciado. Que se vaya, que se vaya, que no llegue aquí. Porque estaba prejuiciado con él. Vino, le tocó la puerta. El evangelista desacreditado. Ay, Dios mío. Cuando abre la puerta, el evangelista desacreditado ahí. Y le hacía prejuicio: ya que usted quiere. Enfermo, ya a punto de morirse. Dice, y él decía, el desacreditado, el que nadie creía en él. Mire, le dice: tengo palabra de Jehová para ti. Así te dice el Señor: todos los días, a las 10 de la mañana, te he dicho que deje el trabajo, que yo pago mejor. Y me has desobedecido. ¿Quién se lo mostró a él? ¿Cuánto le van a Jehová? Aleluya. Te lo he dicho. Yo soy el que pago mejor. Yo pago mejor. Deje el trabajo. Dice que cuando Dios le habló a través de él, otra vez más se humilló. Dice la Biblia que vinieron unas personas a la casa de él, pero nadie podía llegar hasta su apartamento porque habían personas de blanco abajo. Aleluya, habían otras personas de blanco arriba y ellos estaban vuelta, vuelta y vuelta y no podían llegar a la casa de él porque Dios lo había visitado. Y de momento estaba en el mueble y había un ángel que no le podía ver el rostro porque pasaba el techo. Y dice que de momento el ángel cogió un cuerno de aceite y empezó a derramárselo encima. Mientras Dios estaba trabajando con él, los hermanos no podían llegar, era que Dios estaba trabajando con él arriba. Y derramó el aceite y empezó a sentir un calor. Y dice que Dios lo sanó. ¿Cuánto lo van a Jehová? Y cuando empezó a predicar, empezó a ver milagro, empezó a ver prodigio, empezó a ver cosas que nunca había visto. Porque ahora no estaba predicando por predicar. Ahora estaba predicando por convicción. Porque sabía quién lo había llamado. Y ahora andaba en la obediencia de Dios. Empezó a ver milagros que para ese tiempo no se veían. Para el tiempo de Gigi Ávila. Para ese tiempo empezaron a verse platificar cosas que nunca se habían visto, hermano. Empezó a ver milagros que nunca se habían visto. Que la gente no conocía. ¿Cuánto lo van a Jehová? Pero es cuando decimos: aquí estoy, Señor. Y cuando decimos: aquí estoy, Señor, Dios se compromete de respaldarte. Por eso dice la Biblia: y saliendo, predicaron por todos lados, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con los milagros y prodigios que le seguían. La palabra va junta con milagros y prodigios. Pero es que cuando andamos en la obediencia a Dios, cuando andamos en la verdadera obediencia a Dios, Dios se compromete a respaldar tu ministerio, de respaldarte lo que tú hablas, de respaldarte donde te pares. Ahí estará Dios contigo. Alaba. Ese es Dios. Si haces lo que Él te dijo que hicieras, verás cosas que nunca has visto. Póngase de pie esta noche. Alaba, alma mía, Jehová. ¿Cuántos quieren ese Dios poderoso? Yo creo que todos los que quieren obedecer a Dios, los que quieren ver cosas diferentes, cosas nuevas que pasen al frente esta noche, los que dicen: yo estoy cansado de estar en la orilla, yo voy a volver más adentro, yo voy a empezar a obedecer a Dios de verdad, yo quiero subir a otra dimensión. No sé si hay aquí hay vidas que no le sirven el Señor esta noche.
¿Habrá alguna vida aquí que no le sirve a Cristo? Todos son cristianos, todos le sirven al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Todos los que quieren entrar a una dimensión nueva, una dimensión mayor. Todos los que quieren algo diferente. Aleluya. Le pregunto a la señora, ¿usted le sirve a Cristo? ¿Tú le sirves al Señor? ¿Cómo? Pero le diste tu corazón a Cristo. Hiciste profesión de fe en una iglesia. Quisiera hacerlo esta noche. En público. ¿Sí? Es para Dios, no es para los hombres. ¿Cuánto un aplauso a Dios esta noche? Jesús dijo que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Pero el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Deme un brinquecito por aquí. Repite conmigo esta noche. Señor Jesús, en esta noche cierra los ojos. Te acepto como mi único y exclusivo Salvador personal. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Límpiame con tu sangre. Séllame con tu espíritu. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque soy salva. Soy de Cristo. Gracias a Dios. Lléname y séllame con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Levanta la mano arriba que voy a orar por ti. Quiero una hermana pendiente. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche, Dios mío, te damos la gloria y la honra por esta alma. Señor, que hace de profesión de fe público, Dios mío, en esta noche, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que tú vengas sobre ella. Espíritu Santo, séllala. Séllala de manera especial, Dios mío. Que sea llena de tu espíritu. Que sea llena de tu poder, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Glorifícate de manera especial para la gloria de tu nombre. Séllala de una experiencia poderosa. Muéstrale tu gloria como nunca antes. En el nombre de Jesús, para gloria tuya. Dios mío, que ella sienta el gozo de la salvación. De manera especial, en el nombre de Jesús. Te doy la gloria y la honra, Señor. Ayuda al Espíritu Santo a seguir hacia adelante, peleando la buena batalla de la fe. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. ¿Cuántos se atreven a dar un aplauso, papá? Yo quisiera que a la dama le diera un abrazo. La recibiera a la dama, le diera un abrazo a ella. Pero cuéntenle el amor del Señor. A su nombre, gloria. La dama, denle un abrazo a la dama ahí, por favor. Aleluya, bendito sea el Señor. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Una alma vale más que siete mundos como este. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar por los hermanos que están al frente. Todos los que pasaron al frente y los que no pudieron, porque quizás el lugar es un poco pequeño, levanten las manos arriba. Todos los que quieren esa bendición de parte de Dios, con fe. Créale al Señor, gloria al Señor. Alma mía, alaba a Jehová. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, he predicado tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú derrames una bendición poderosa sobre cada uno de las vidas, los caballeros, los jóvenes, las damas, las jóvenes que están aquí en tu altar, las que están allá en los bancos, en la silla. En el nombre de Jesús de Nazaret, muéstrale tu gloria, que puedan ver cosas que nunca han visto, que la gloria postrera sea mayor que la primera. En el nombre de Jesús, que los que están en la orilla pongan mal adentro, Dios mío. En el nombre de Jesús, empieza a hacer cosas diferentes, cosas nuevas con cada uno de ellos. Muéstrale tu gloria de manera especial. En el nombre de Jesús, amarás, alaya, fuera, amarás, alaya, andarás, asomarás, alaya, andarás, asomarás, alaya, laya, samarúa, samaya, andarás, asomarás, alaya, iba, sama, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muestra tu gloria, muestra tu gloria, muestra tu gloria, Dios mío, muestra tu gloria, muestra tu gloria en ellos, Dios mío. Fortalécele, Jehová, ayuda a su fe para que sigan hacia adelante. Ayuda a su fe, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muestra tu gloria, muestra tu gloria. Te damos la gloria, Dios mío. Aleluya, muéstrale, Padre, que se lleve a cabo lo que le has prometido. Que puedan ver cumplido lo que le has prometido a cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús de Nazaret, que lo vean cumplido a cabalidad, Dios mío.
ellos en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Muestra tu gloria. Pídele, pídele al Señor ahí. Pídele, dile, dile. Señor, yo quiero. Dile, dile. Habla con el Señor. Dile, yo quiero otra dimensión. Dile, yo quiero mover más adentro, Señor. Si tú me ayudas, yo lo hago. Si tú me fortaleces, yo lo hago. Gloria al Señor. Si tú me diriges, yo lo hago. Alma mía, alaba a Jehová. Aquel que sabe eres tú. Gloria al Señor. Tú eres mi guía, tú eres mi pastor. Gloria al Señor. Guíame, 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 guíame. Guíame, Señor, guíame, guíame. Alma, andalaja, samalaja. Abba, Sama, Espíritu Santo, guía, guía, guía este pueblo, guía este pueblo, Espíritu Santo, guía este pueblo, Espíritu de Dios, guíalo, guíalo, ahí está el Señor, ahí está el Señor, dale libertad, Abba, Sama, ahí está, 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 ahí está el Señor, Abba, Sama, raja, raja, Abba, Sama, raja. Con ella y después vamos a poner por la hermana acá. Gloria al Señor. ¿Cómo se llama?
Irma, vamos a orar por Irma, levante la mano arriba. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo usa a nuestra hermana Gloria como punto de contacto para su hermana Irma. Señor, que está enferma, Dios mío, nosotros tenemos fe, creemos que vamos a enviar tu palabra es espíritu y es vida, tu palabra no está presa, Dios mío, como el centurión, tú enviaste la palabra, Dios mío, en esa misma hora que enviaste la palabra, Dios mío, Señor, aleluya, su siervo fue sanado, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora mismo, Padre, enviamos la palabra, donde se encuentra la hermana, tu hermana Gloria, ahora mismo declaramos esa palabra, le enviamos ahora, en el nombre de Jesús, la declaramos sana y libre, ahora, ahora, ahora la declaro sana, 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 por la llaga de Jesucristo, por la llaga de Jesús, la declaro sana y libre, en el nombre de Jesús, mira esta dama, Dios mío, aleluya, que está enferma, Espíritu Santo, tú conoces su condición, ahora mismo, Padre, yo creo en tu poder, ahora mismo, Padre, reprendo toda enfermedad, reprendo todo síntoma de enfermedad en su cuerpo ahora, por la llaga de Jesucristo, la declaro libre, sana, aleluya, para la gloria de tu nombre, ahora, por la llaga de Jesucristo, tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, tú no cambias, y no hay sombra de variación en ti, ahora mismo, la declaro sana, ahora en el nombre de Jesús, recibe tu salud, ahora, recibe tu salud, ahora, ahora, en el nombre de Jesús, ama shanda la vasaya kia, anda la vasoja laya, laya sota laya mansa kiva, aya sana luja, sana laja, gracias Espíritu Santo, gracias, gracias Dios mío, y tú también, anhela, amén, vamos a orar, Padre en el nombre de Jesús, mira a la niña, Padre, Dios mío, reprendemos toda enfermedad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira a tu sierva, Padre. Reprendo toda enfermedad. Por lo que está afectando su cuerpo ahora. Lo reprendo, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos salud ahora. Para su cuerpo, para su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo lo que no sea tuyo. Por la llave de Jesucristo. Amén. Y amén. ¿Cuánto se atreve un aplauso, papá? Como canal, gloria al Señor para su mamá, está pasando por una enfermedad, le están dando diálisis. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Alma mía, alaba a Dios, ponga su mano hacia arriba. Vamos a orar por Nélida, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, mira a Nélida, la mamá de tu sierva, Dios, ya tiene fe, Dios mío, está como, Dios mío, Señor, como punto de contacto, Señor, Dios mío, enviamos tu palabra, Dios mío, está su mamá. Dios mío, Abba, Satamalu, Sabita Lu, Tayika, Andula, Zulu, Luzamu, Takai, Luja, Se, Alu, Sa, Arasutu, Alas Elías, ahí, Shaba, siento la opción, se está rompiendo yo del diablo ahora, se está rompiendo, diablo de enfermedad, diablo de muerte, te reprendo, te doy de muerte, te reprendo ahora. Avergüenza al diablo esta noche. En esta misma hora, ahora mismito, Señor. Ni más ni menos. En el nombre de Jesús. Yo creo que oiré testimonio. Yo creo que oiré testimonio. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo creo, lo creo, lo creo. Lo creo. Me invocarán y yo le responderé. Estaré con ellos en la angustia y le mostraré
Sanda Bai, Soluma Haya, Leva Sanda Liga Bahai, Sama la Java, Sohoi, Andalúa Seme la Hai, Iba Soluma Maha. Tú estás trabajando con tu mamá, ¿sabes? Ahora mismo estás trabajando. Ahora mismo estás trabajando el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Honra la fe de tu sierva. Honra la fe de tu sierva, Padre, honrala. Honrala para la gloria de tu nombre. Honrala en el nombre de Jesús. Amén. Con todo un aplauso al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Esto está terrible, esto está tremendo aquí. Gloria al Señor. Alma mía, Dios está trabajando, hermano. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo, créame. Gracias a Dios, Dios está haciendo algo. Alma mía, alaba a Jehová. Gloria al Señor. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Cuánto se atreve a otro aplauso, papá, en esta noche? Aleluya. Así que Dios le bendiga. Gracias por la invitación. Nos gozamos de manera especial. Está aquí una vez más por tercera vez estamos aquí visitando. Segunda vez que ministramos la palabra aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Y estoy deseoso por tener al pastor ahí otra vez predicando. Prepárese, pastor, que usted es un domingo para allá. Alaba. Gloria a Dios. Sí, a los pastores que dan el mejor día, aunque todos son buenos, el domingo para el pastor. Alaba. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Amén. Y estamos contentos, hermano. Gracias por la invitación. Esperemos que se sigan gozando. Dile a tu hermano, no te dejes robar la bendición. Aleluya. Aquí yo veo gente motivada a salir de los días. No son muchos, pero hay gente aquí motivada. Que en esta noche Dios puso una motivación en ellos para salir de los días. Alaba. Dile a tu hermano, verás cambio. Dicieron